Y desde este lunes 27 de enero en Medellín comenzará a llegar a los hogares la factura del impuesto predial. La buena noticia para los contribuyentes es que el valor no aumentará por actualización catastral. Carlos Poveda, buenas tardes. Usted nos tiene más información. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo cordial para ustedes en el estudio y para todos los televidentes. Pues muy bien, cayó la noticia entre los medellinenses, esta que dio el alcalde Daniel Quintero, que no habrá aumento en el impuesto predial. Luego de esta actualización catastral que se hizo a finales de 2019, el impuesto a la factura mejor empezará a llegar a las casas de todos los medellinenses el próximo lunes 27 de enero. Pero desde ya pueden ingresar a la página de la alcaldía para descargar los recibos, y muchos ingresaron a la página y se encontraron con esta sorpresa. Sorpresa que se llevó el señor Ferney. Hablamos con él, es un vendedor informal y que definitivamente le cae muy bien la noticia porque pensaba que tenía que dejar de comprar insumos para pagar este impuesto. Veamos. Con agrado recibió la noticia Ferney Trujillo, que asegura que es un alivio para él y su familia que no exista un aumento en el impuesto, ya que es difícil mantener su negocio y tener que pagar altas tarifas en el impuesto predial. Pues me parece muy correcto, porque usted sabe que los impuestos atropellan al ciudadano, atropellan al comerciante, y el comercio necesita de bajos impuestos para poder generar más empleo, porque los altos impuestos dan a que uno esté atascado y no sea capaz de salir adelante. Así como él, varios usuarios que se adelantaron a la fecha de pago agradecen esta decisión, porque para algunos, ese dinero de más que tenían contemplado para el impuesto, ahora lo pueden utilizar en mercado o en útiles escolares. Me parece muy bueno, y el otro pues en la salida, entonces tomó la decisión sin que nos diéramos mucha cuenta, y bueno que este alcalde hubiera hecho esto. Este impuesto predial llega con el alza normal anual, pero no con el alza de la actualización catastral de 2019. Se espera que para el próximo año tampoco exista aumento. Mire, quienes cancelen su factura anual antes del 31 de marzo tendrán un descuento especial del 5%. Ya saben, en la página de la Alcaldía de Medellín pueden ingresar, descargar el recibo y llegar hasta la Secretaría de Hacienda para poder cancelarlo sin ningún aumento por este año, por el momento. Ustedes continúen con más de Noticias de Telemedellín.